Hola, ¿qué tal, mi querido Sagitario? ¿Cómo estás? Soy Ariadna Tapia. Me da muchísimo gusto saludarte para compartirte tus horóscopos angelicales para la semana del 2 al 10 de diciembre. Tus consejos angelicales para el 2 al 10 de diciembre. Y yo no veo. Vamos a ver qué te dicen los ángeles aquí estos últimos, literalmente estos últimos ya días, semanas del 2017. Primero que nada, mi querido Sagitario, siguen las pruebas, los enfrentamientos, las cosas que no te puedes explicar, por qué los cambios tan rápidos y tan dinámicos en tu vida, por qué cuando te sientas en una silla ya te están cambiando de lugar. Todo esto, mi querido Sagitario, obedece a tu evolución, a tu proceso de aprendizaje. Súper importante que vivas las experiencias como las tengas que vivir, es decir, duelos, sensación de abandono, sensación de separación, ya sea desde situaciones emocionales, relaciones, situaciones laborales también, cosas que te cuesta trabajo soltar, apegos, porque va a haber muchos más cambios, ¿ok? Va a haber muchos cambios en tu vida, pero si así lo eliges, todo va a ser para tu más alto bien. Te voy a decir por qué. Porque en este momento, Adnachiel, tu ángel regente y tus ángeles de la guardia, todos los seres de luz, te están empujando a que encuentres un nivel de equilibrio en tu vida, un nivel de equilibrio que hace mucho tiempo que no tienes. Y esto, pues aunque te parezca mentira o te parezca un antagonismo, pues está fuera de tu zona de confort, porque has estado mucho tiempo en una zona de confort, quieras que no, pues en un área cómoda, aquí no hay movimientos. Pero sin embargo, el hecho de estar experimentando tantos cambios en tan poco tiempo, pues ya te está como sacando de balance. Pero todo esto, insisto, obedece a un momento para que tú evoluciones a nivel emocional, a nivel energético. En cuestiones de salud te piden que tengas mucho cuidado, que no te vayas a exceder en alimentos, que no te vayas a exceder en situaciones que puedan afectar tu salud, que descanses, porque definitivamente tú puedes estar somatizando el área emocional y sobre todo tu necesidad de control en la parte física, ¿ok, Sagitario? O sea, al decir, esto no lo puedo controlar, ¿por qué? Entonces se te va y se te refleja en la parte física. Fluye, ¿ok? No todo lo vas a poder entender ahorita, pero créeme que todo va a tomar tiempo y forma perfecta. Muy importante manejarte con honestidad, muy importante precisamente para abrirle las puertas a la abundancia, que seas muy honesto y muy honesta. Tienes que ser muy honesto primero contigo mismo y honesto con los demás, porque así las puertas de la abundancia se te van a abrir, porque tienes la abundancia en puerta. Cuídate, cuídate mucho, aquí nuevamente te dicen los ángeles, hay que cuidarte mucho. Y hay un mensaje del más allá, si has tenido alguna pérdida física de un ser querido, ese ser querido te manda a decir que está en paz, te quiere mucho y que no te preocupes por esa persona porque están en paz. Te dejo un beso enorme, Sagitario, nos vemos la semana que entra. Únete a mis cursos online que están buenísimos. Aquí más información, somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ti, hasta la próxima semana.